Esta es la iglesia donde se va a celebrar los actos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos muchos puestecitos de frutos secos y frutas. Observen qué cosa más bonita, qué bandeja más llamativa. Ya van llegando todos los actores que participan en esta representación. Casi todo el pueblo participa en estos actos tan bonitos. Vienen gente de todos los sitios para ver esto. Está declarado de interés turístico. El ambiente que hay en la calle es muy bonito. Ya van llegando otros actores. Estos son los que participan en este evento. Todo el pueblo participa. Niños, mayores, hasta un burrito. Es todo muy realista. Observen que no para de venir personajes. Todos estos participan en esta representación. Niños, mayores y pequeños, del todo. Esta banda de tambores, con sus ropas de aquellos tiempos.
observen lo bonito que está todo esto. Con la cantidad de gente que hay a los lados, viendo pasar esta comitiva. Estos son los que van a jugar al Señor. Y este perrito por la calle, dando vueltas. Aquí tenemos los cabalistas, vestidos de romano, preciosos. El perrito acompañando a su dueño, también en el perrito. Los romanos con los dos. Estos hombres serán crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo amarrado con unas cuerdas. Lo llevan al juicio. La gente le grita. Los judíos. Aquí tenemos a María. En este lugar es donde van a sentenciar a nuestro Señor Jesucristo, a la cruz, a la muerte en la cruz. Entre los años 50 y 100 del primer milenio de nuestra era, fueron escritos y llegaron a su redactado final los cuatro evangelios. Ya sacan a nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas y le van a poner la cruz.
Estos son los dos ladrones que serán crucificados con nuestro Señor Jesucristo en el mismo lugar. Ahí tenemos con la cruz a cuestas. Está muy bien hecha la representación. Ahora van hasta un monte que está bastante lejos. Aquí vemos a María, la madre de nuestro Señor. Y le acompaña hasta su muerte detrás de él. Estos son familiares que van acompañando. Me emociono ante estas cosas. Ya vamos camino al monte donde van a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es precioso. En una parte están los espectadores y en otra parte donde crucifican al Señor. Aquí va mi mujer y mi Lidia. El pueblecito parece de verdad de Belén, tu casita y el monte. Ahí tenemos a toda la gente esperando la crucificación del Señor. ¿No la notas? Pueden quedar en esa zona, es para gigantes y actores. El último que entró en esa zona es para los actores. Tienen que estar detrás. Ahí tenemos las tres cruces, ahí al fondo. Y esta es la escuadra romana que van acompañando al Señor hasta el crucifijo. Esto es digno de ver. Si pueden venir algún año a contemplar esto, les aconsejo que vengan. Es precioso, con personajes de carne y hueso.
observe qué vista panorámica del monte, donde está toda la gente. Y en la otra parte, donde crucifican al Señor. Han escogido un lugar ideal para hacer esta demostración. Ya tenemos ahí a los romanos en el monte, donde será crucificado nuestro Señor Jesucristo. Ya lo ha montado en la cruz para clavarle los clavos. Ya está crucificado nuestro Señor Jesucristo. Después vendrán y le clavarán una lanza en el corazón.